Quizá la partida más famosa de Julio Bolbochán sea la que sigue, en la que enfrentó al gran maestro checo-eslovaco Ludek Pachman en ocasión de la final de la Olimpiada de 1956. En ella realizó una muy bonita combinación tras un grave error del gran maestro checo y definió con mucha elegancia, como dijimos antes, que hizo que esta partida figure en muchas recopilaciones de combinaciones. Vamos ya a ver la partida, que comenzó con una apertura de peón dama, d4, caballo f6, c4, e6, caballo f3, d5, caballo c3, c5, planteando una semi-carrash. C por D, caballo por D5, E3, caballo C6, alfil C4, C por D4, E por D4, alfil E7, enroque, enroque. Y ahora arribamos a una posición que es común a muchas aperturas, no solo a las semitarras, sino también al gambito de dama aceptado, Nimzo India y algunas Caro-Kann. Aquí Bolbochán elige jugar torre E1 y las negras descargan el caballo de D5 sobre el de C3, llevando la posición a los peones colgantes si las blancas eligen jugar luego C4. B6, alfil D3, alfil B7, dama C2, provocando un debilitamiento del flanco rey, dado el ataque que al peón de H7 solo se puede resolver avanzando uno de los tres peones del flanco rey. Como el menos debilitador es G7, G6, el alfil C1 finalmente encuentra un lugar para ir sin seguir entorpeciendo el desarrollo de la torre de A1, por ejemplo. Si H6, era bueno jugar dama E2, preparando dama E4, y las negras deberían jugar G6 para evitar la entrada de la dama en H7, dejando en el aire el peón de H6. Entonces, para evitar dama E4, seguiría, por ejemplo, caballo A5, pero las blancas obtienen ventaja con caballo E5. Volvemos a la partida en la que jugaron G6, alfil H6, torre E8, dama D2, torre C8, torre AC1. Y aquí las negras eligieron jugar alfil F6. Otra opción interesante era jugar alfil D6, evitando que la dama se ubique en F4. Pero aquí las blancas podrían elegir o bien H4, preparando un futuro H5 para debilitar el enroque, o simplemente caballo G5 con también buenas opciones de ataque. Entonces las negras jugaron alfil F6 y tras dama F4 caballo A5, Bolbochán eligió jugar caballo E5. Y si ahora dama D5 es buena, alfil E4, y tras dama D8 nuevamente caballo G4 mantiene la presión. Así que las negras eligen jugar caballo C6, sigue caballo G4,
alfil h4, tentando al blanco a que haga g3 y debilite de alguna manera la gran diagonal, cosa que Borbochán hace, porque ahora dispone de fuertes amenazas, como por ejemplo alfil c4. Otra posibilidad era torre de c a d1, pero alfil c4 también es buena. Y aquí las negras cometen el gran error de jugar torre c7, que los liquida la partida en muy pocas movidas. Los invitamos a resolver esta posición poniéndose del lado de las blancas, que ganan muy rápidamente. Bueno, la partida se definió con dama por f7 y tras rey por f7, alfil e6, las blancas dieron mate. Esta, como dijimos, fue una de las partidas más populares de Borbochán. No era un gran combinador, sí un fino jugador estratégico. Y estas cualidades las vamos a poder ver en las siguientes dos partidas que ofrecemos. La siguiente partida fue disputada por Julio Borbochán con blancas contra el gran maestro argentino nacido en Santiago, Carlos Guimard, en el Magistral de Remedios de Escalada del año 1949. Borbochán venía de ser campeón argentino un año antes, mientras que Guimard ya era un consagrado del ajedrez argentino. Además, este Borbochán entró en el terreno más conocido de su rival. Ya vamos a ver cómo transcurrió la partida entonces. D4, E6, E4 pasando una defensa francesa, D5, caballo D2, planteando la variante Tarrasch. Y Borbochán aquí aplica su jugada, que es caballo C6, que todo el mundo actualmente conoce a esta variante como la variante Guimard dentro de la Tarrasch de la francesa. La idea es presionar rápidamente sobre el peón de D4 y luego del posible avance E5 presionar rápidamente con F6, contrariando de alguna manera lo que dice Nisovich en sus libros, ¿no? De que las cadenas de peones había que atacarlas desde la base y no desde la punta, pero que tiene un sustento estratégico también muy importante. Borbochán jugó caballo de GF3, caballo F6, E5, caballo D7 y aquí las blancas tienen varias opciones. Borbochán eligió jugar B3 para sostener los peones centrales. Y aquí Guimard utiliza la receta que señalamos anteriormente de jugar F6. Alfil B2, otra posibilidad era E por F, pero las blancas en ese caso disponen de dama por F6, seguido de alfil D6 en roque corto con rápido desarrollo. Borbochán eligió jugar alfil B2 para sostener el peón. F por E, D por E, alfil C5, alfil D3, dama E7 y A3. De esta manera, el negro no puede jugar caballo B4 y las blancas también disponen de la posibilidad de jugar B4 si hace falta, haciendo retroceder a las piezas blancas, a las piezas negras hacia casillas menos activas. Alfil B6, C4 y aquí Guimard elige una jugada que luce artificial, aunque hay un par de ideas detrás de ella, que es caballo D8. Se nos ocurre pensar que caballo D8 tiene por intención, por ahí, a C por D, E por D y ubicar el caballo en E6, podría ser una opción, pero también la otra es, como sucedió en la partida posteriormente, jugar caballo F7 y presionar sobre el peón de E5.
Otra jugada que consideramos que quizás sea un poco mejor es caballo c5 y tras alfil c2 a5 evitando b4. Dama e2 también es interesante, dama b1. Enroque, enroque con una partida interesante por jugar. Volvemos a la elección de Guimar, caballo d8. Enroque, c6, también era posible jugar enroque. C6, c por d, c por d. Y aquí si las negras capturan d, siguiendo una de las opciones que habíamos evaluado tras el retroceso caballo d8, las blancas podrían seguir con dama c2 y aquí las negras pueden elegir o caballo f8 o entregar el peón de h7 con caballo e6, alfil h7 y caballo ddf8 con la intención de hacer valer la columna h. Volvemos a la partida en la cual jugaron c por d, torre c1, caballo f7, con idea de presionar sobre el peón de d5, pero también de jugar caballo g5, contra lo cual Volvo Chan elige h4 para que esta jugada no exista. Y aquí las negras tenían la opción de jugar enroque, dama c2, h6, con una posición un poco mejor de las blancas, pero todavía por mucho por jugar. Sin embargo, Guimar elige jugar g5. La intención es la misma de antes, o sea, llegar con el caballo a g5 y poder simplificar y utilizar la presión que pueden llegar a generar sobre el flanco rey, una torre ubicada en g8, la dama y el alfil de B6 que está presionando sobre el punto F2. De todas maneras, las negras sabemos que tienen dificultades, especialmente para resolver el desarrollo del flanco dama. Quizá entonces haya que buscar una ruta para el caballo de D7, que es el que traba el accionar del alfil de C8. Una posible ruta para el caballo de D7 sería F8, G6. Y ahí mirar F4 o H4 para, como señalábamos antes, presionar sobre el flanco rey de las blancas. Sin embargo, Bolochan juega muy astutamente. Primero captura H por y luego el caballo por. Retrocede con el caballo H2, lo cual, con el poco espacio que disponen las negras para movilizar, se le genera la dificultad de que al no haber simplificación, ese problema sigue existiendo. Otra posibilidad era jugar alfil d4 y tras alfil por d4, caballo por d4, las negras disponen o bien de la captura del peón de d5 con caballo por alfil b5 y ahora no queda otra que volver a d7 con el caballo, lo cual dificulta, ¿no?, el desarrollo de las piezas, porque si alfil d7 disponemos de la fuerte jugada f4. Otra alternativa era alfil d4, alfil por d4, caballo por d4, no capturar el peón de d5 y jugar caballo h3. La idea de esta jugada se justificaría en la siguiente variante: G por H3, torre G8 jaque, y si rey H1, dama H4. Entonces, presiono sobre H3 y sobre D4, entonces tengo que defender el peón de H3, por ejemplo, con dama F3, dama por D4, pero tras dama H5, rey D8, dama por H7, torre F8, F4. Le da a las blancas una gran ventaja. La amenaza pasa a ser dama h4 y alfil g6. De todas maneras, las blancas también disponen de otra alternativa ante torre g8, como puede ser rey h2, ¿no?, defendiendo el peón de h3 ya de rey
Y si dama G5 amenazando mate en G2, las blancas disponen de varias jugadas, pero creemos que la mejor es torre G1, porque si ahora dama por E5, disponemos de F4. Y si dama por F4, rey H1, ya no se puede comer el blanco, el peón, el caballo de D4, porque la torre de G8 está bajo presión. Entonces, si torre por G1, dama por G1, y ahora nos sirve dama por D2, por dama G8 jaque, caballo F8, alfil B5, rey E7, dama G7, y tras rey D6, la blanca da mate con dama C7. Así que volvemos a la partida, en la cual Julio Bolochán jugó caballo H2, y las negras tuvieron que inventar una nueva idea para justificar toda su extraña maniobra. Aquí era posible torre G8, y si dama H5, dama F7. Y las negras más o menos pueden mantenerse en partida. Otra idea interesante a torre G8 era jugar, dice llanamente, rey H1, manteniendo el rey a seguridad y empezando a mirar la posibilidad de jugar F2, F4. Sin embargo, tras caballo H2, Wolbachan se tuvo que enfrentar no a torre G8, sino a caballo F7, y tras caballo G4, dama G5, las blancas eligieron alfil B5 clavando el caballo de D7. Otra posibilidad era dama E2. La idea es simplemente defender el peón de E5. Y aquí las negras perdieron el camino, probablemente sea mejor rey E7 saliendo de la clavada. Lo hicieron, pero jugando rey D8 y omitiendo una fuerte respuesta de las blancas, que es caballo E4. Y ahora el caballo parece ser tabú para las negras, porque si D por E, las blancas tienen la fuerte alfil por D7, y tras alfil por D7, caballo F6. No es tan fuerte torre por C8, obviamente, si torre C8, dama de 7 mate, sino que las blancas se tienen que enfrentar a rey por C8, alfil por D7, rey B8, alfil por E6, torre D8 y dama E2. Si bien esto parece bueno para las blancas, la otra línea es más contundente. Entonces, como no se puede tomar el caballo de E4, las negras eligen jugar dama F4. Y aquí Wolbachan podría haber rematado la partida de manera más rápida con caballo de G a F6. Es un poco complejo, pero si las negras eligen jugar caballo de F por E5, sigue caballo por D5, E por D5 y dama por D5 con un ataque muy fuerte, ¿no? La presión sobre los dos caballos es intensa y el rey está atrapado en el medio del tablero, lo cual hace que su supervivencia sea muy difícil. Otra alternativa era jugar no caballo de F a D5, sino caballo de E a D5, pero nuevamente aparecen amenazas en el tablero jugando A4, que habilita la casilla A3 para el alfil de B2. Y si dama F5, caballo por D5, E por D5, dama por D5, rey E7 y alfil A3 ganando. Wolbachan eligió jugar caballo de E a F6 y tras caballo por F6, caballo por F6, vuelven a aparecer las amenazas de caballo por D5, por lo tanto las negras jugaron D4. Y si ahora el blanco tiene que reinventar un poco la estrategia, pero
aparece la fuerte maniobra torre E1, torre E4, ¿no? Torre E1, caballo por E5, torre E4, caballo F6 y alfil D4, con la fuerte amenaza alfil por E5 ganando. Si ahora las blancas juegan, perdón, las negras juegan alfil por D4, las blancas ganan simplemente capturando el alfil con jaque y luego el caballo. Y si ahora en lugar de alfil por D4 juegan rey E7, seguiría alfil por E6, A por B6, torre C7 y a rey F8 viene la fuerte jugada torre F4 ganando porque no sirve dama por F4 por dama de 8 mate. Así que en esta posición crítica, Guimar elige jugar caballo F3 para prolongar la agonía. G por F3, torre G8 jaque, rey F1, alfil por D4, torre por D4 y tras rey E7, torre C7, las negras abandonaron porque la posición es desesperada. Esta fue una muy bonita partida de ataque de Wolbachan, lo cual muestra que tenía un estilo muy, muy versátil. Y finalmente, en esta pequeña selección de grandes partidas de Julio Wolbachan, vamos a ver una de las más famosas también, en la cual enfrentó al genial Paul Keres, el considerado campeón sin corona, uno de los mejores jugadores durante 30 o 40 años del ajedrez mundial, y que enfrentó en ocasión del match Argentina-La Unión Soviética en Buenos Aires en marzo de 1954. Se jugaba a 10 tableros y cada tablero se enfrentaba en 4 partidas. Aunque la victoria de la Unión Soviética fue amplia, hubo mucha lucha y Wolbachan empató 2 a 2, ganándole la tercera partida, que es la que vamos a ver a continuación. De igual manera que hicimos en el comentario la primera de las partidas, vamos a ver una partida con peón dama aislado, en la cual ambos rivales tratan de resolver las dificultades de manera dinámica. D4 caballo F6, C4 B6, caballo C3 alfil B4, E3 B6, alfil D3 alfil B7, caballo F3 C5, enroque, enroque, alfil D2, C por D, E por D, D5, C por D5, caballo por D5, dama E2, caballo D7, dama E4, caballo D7 a F6, dama H4 y alfil E7. Aquí, a diferencia de la otra línea, hay más piezas en el tablero. Quizá el negro podría simplificar llegando a algo parecido jugando caballo por C3, B por C3 y alfil E7. Pero eligieron retroceder con alfil E7 directamente sin cambiar piezas. Caballo E5, G6 y aquí las blancas tientan a las negras a que puedan ganar un peón a través de la maniobra caballo B4, alfil B1, caballo E4, dama H3. Obviamente no se puede comer el caballo D2 porque hay mate en H7, pero el truco era que si dama D4, las blancas perdían un peón. Sin embargo, tras caballo F3, tocando la dama, dama C4, las negras se encuentran con muchas dificultades tras la jugada B3. Volvemos a la partida y Paul Keres se cura en salud y juega G6 para que la amenaza dama por H7 desaparezca del tablero. Entonces aquí las blancas, es algo temático, consiguen un lugar activo para su
alfil de casillas negras, alfil H6, torre E8, dama H3, y ahora Keres simplifica un poco la posición jugando caballo por C3, B por C3, dama C7, torre AC1, alfil F8, alfil F4, alfil D6. Acá es un error jugar caballo D5 por la fuerte jugada caballo G6. Así que Keres juega el alfil D6 manteniendo la tensión sobre el caballo de E5. Torre de FE1, A6, C4, caballo H5. Nuevamente el alfil retrocede. Torre AD8. Y aquí las blancas eligen nuevamente ocupar la casilla H4 con la dama. Otra posibilidad era jugar torre C a D1. Alfil E7, dama G4, F5. Finalmente la dama retrocede, pero ha provocado cierto debilitamiento del flanco rey. De todas maneras, el debilitamiento es entre comillas porque las posibilidades de ataque de las blancas en el ala rey han disminuido, aunque a cambio de eso se ha quedado con la casilla E5 para su caballo. Acá las negras tienen la opción de capturar el peón de D4, sin embargo esto implica bastantes riesgos. Por ejemplo, torre por D4, caballo por G6, H por G6, dama por E6 jaque, y ahora si el rey va a G7 tienes las dificultades de la clavada usando el alfil de D2. Por ejemplo, rey G7, alfil C3, ¿no? Y si las blancas, perdón, si las negras eligen no ir a G7 sino a H7, esto permite la invasión de la dama primero, dama F7 jaque, caballo G7, alfil C3. Y si dama C6, alfil F1. Y si ahora alfil C5, alfil por D4, alfil por D4, las blancas quedan con ventaja tras torre E8. Por lo tanto, las negras no parece conveniente que elijan torre por D4, entonces podrían jugar o alfil A3 o lo que hicieron en la partida que fue alfil F6. C5. Si ahora B por C, las blancas quedan en una posición muy interesante, pero de naturaleza compleja con torre por C5. Tras C5, ahora sí comieron el D4. C6. Y ahora el juego se pone muy interesante y en el cual Bolochan está a la altura de las circunstancias jugando contra uno de los mejores jugadores de ataque de todos los tiempos. Si ahora las negras juegan alfil por E5, sigue C por B7, y si alfil H2, rey H1, dama por B7, rey H2. Las blancas tienen pieza de más, pero es difícil sostener toda la posición. Sin embargo, si dama D5, atacando el alfil de D3, torre C3, B5. Otra jugada interesante que recomendaban los comentaristas era torre D8, pero se topa con la fuerte jugada alfil G5. Y si ahora torre G4, las negras se tienen que enfrentar a la paradójica F4. Y tras caballo por F4, alfil por F4, torre por F4, las blancas capturan en E6 y quedan en una posición que requiere de cierta técnica, pero que luce ventajosa para las blancas. Keres no entra en tantas complicaciones y elige jugar alfil C8. Caballo F3, y aquí sí falla de manera decisiva. Lo mejor era jugar
torre D6, defendiendo el peón de E6 y también el atacando el peón de E6 de las blancas. Torre A4 pone a la torre en una posición un tanto pasiva y expuesta, ¿no? Aquí las blancas jugaron alfil C4 y el truco es que si dama C6 puedo jugar alfil B3. Con lo cual el blanco gana calidad. Una posible continuación sería dama E4, alfil por A4, dama por A4, torre por C8, torre por C8 y dama por E6 ganando. Otra posibilidad era jugar caballo F4, dama F1, B5, alfil B3 y ahora sí la torre se puede salvar jugando, por ejemplo, torre E4. Volvemos a la partida. Tras alfil C4, que le salió de la diagonal A2 G8 jugando rey G7. Dama D1, B5, alfil B3, torre E4, torre por E4, F por E4, caballo G5. Y aquí las negras debieron haber jugado alfil por G5, alfil por G5 y E5. Dama E5 ya entra en un terreno bastante peligroso que Volvochan aprovecha para activar a su dama, dama G4, y aquí la jugada correcta era dama F5, pero jugaron alfil G5, suponemos que por el apuro de tiempo, y las negras tras esta jugada van a perder material con alfil C3. Y tras dama por C3, torre por C3, las blancas tienen ventaja material. Sin embargo, hay que apagar algún intento de contrajuego que tienen las negras por medio de alfil D2, torre C2, E3, que Volochan lo hace de manera muy adecuada, jugando torre por D2, E por D2. Dama D4 jaque, caballo F6, dama por D2 y tras caballo G8, H4, las negras abandonaron. Esta es una serie de tres partidas, seguramente más adelante publicaremos nuevas grandes partidas de Julio Volochan.